Let's see. Trade in Path of Exile. It's a no it. secret that it is unpleasant. It is annoying. There you go. Okay. It's annoying. It's a pain in the butt. No one likes it. And I have a proposal for GGG that I yes. would love for them to see. If you think what I have here is a good proposal, I would appreciate you know, people trying to signal boost this and get it in front of GGG's eyes. Lo voy a decir I do Yo no creo que lo vaya a hacer. sabes is a type inteligente. Pero, si la propuesta es básicamente una action house, o sea, mira, voy a hacer ahorita lo que. Voy a suponer que yo soy Chris, la respuesta es no. O sea, de una. No, no va a pasar. Yo, las únicas propuestas que tengo de, de, respecto al trade, o lo que me haría sentir bien, sería que las cosas que no tienen ningún tipo de modificador, que no pueden cambiar, se puedan eh, tradiar instantáneamente. Eso es lo único que quisiera. ¿Qué es un Action House? Una casa de subastas, así como haces, por ejemplo, en World of Warcraft o en la mayoría de los juegos en los que pones el ítem como con, con, una, con un NPC. Y alguien va a decir de PC y lo puede comprar instantáneamente. Entonces, básicamente es eso. Eh, a mí me gustan las cosas que, que, que no tengan roles, que, que sean siempre iguales, que si curren, si fragmentos y eso, se puedan cambiar instantáneamente. El tema es que yo entiendo que eso es un problema y tiene. Y, y es una infraestructura un cambio importante de infraestructura, pero. dudos. Y yo sé que también el problema de los bots y todo, pero. o sea, es horrible no, no poder comprar que si sextans en bulk. Excepto a un overprice, y después de intentar como 50 horas, bueno, 50 horas exagerada por lo menos 10 minutos cliqueando una y uno y uno hasta conseguir a la persona. Y eso de los sextas ocurre con todo tipo de currency o cualquier tipo de cosa y quieras comprarlo en bulk Es un fastidio. Mapas también. Aunque los mapas tienen mods, pero supongo que se puede haber una excepción. Whatever. Yo software senior. Y UI UX designer en in y in out of the game industry for over two decades now. So without further ado, all you video likers and channel subscribers, ahí lo que dijo que no se vio es que él fue un diseñador de user experience senior y un diseñador de videojuegos en tanto dentro y fuera de, de, de la empresa en la que trabajó previamente. Entonces creo lo que si vieron el, el mini podcast que, que tuve con Sub saben que el el tipo está sabe de lo que está hablando. Let's get right into it and see what I have. Me el flaco what are the primary it's, problems with trade? Why does trading It's path super of exile nice. Suck? It's what I don't so... think it's talked about enough, and what I think is fundamentally the worst thing about trade in Path of Exile is scammers. I think scammers are the scum of the earth. I think mm. they should be uh hard banned from video games, and I Okay, yeah. Wait up. Vamos a vender esto porque no me gusta dejar a nadie sin responderle. Y... Vamos para allá. Yo no sé si lo peor del trading sea sean los scammers. Aprovecho este momento para, para hablar al respecto. Yo no sé si sea lo peor. Yo creo que lo peor es la gente que legítimamente está FK. Y por ejemplo, cuando tú te quedas a FK. Cuando tú te quedas a FK. Y no ha pasado que si dos minutos de que te quedaste a FK. Eh, el juego, todo, o sea, en la página todavía no sale que estás FK. Pues si tú ves a alguien FK, tú dices, ok, no lo va a preguntar a este, lo va a preguntar al siguiente, ¿no? Pero eh, es, eso es un problema, porque simplemente no es instantáneo. Y es un fastidio escribirle a alguien que, que, que esté FK. O directamente gente que no responde Di Directamente. La gente que no, que no responda es un problema que no responda por X razones. Estoy en el mapa, no quiero salirme. O X, simplemente no quiero responder y ya está.

Sé que iba a el video como 20 veces en un minuto de video, pero hay algo importante que hay que decir y hay que decirlo, ¿ok? Con, en, con el trade de Pado Hexal, en particular con el trade, seamos sinceros, si te escamian es porque no estabas pendiente. Y obviamente, obviamente, I know, I know, no debería pasar en primer lugar y eso, pero es como alguien que diga, oye, ojalá no me roben y deje el teléfono. Que si en el medio de una plaza y vuelve al día siguiente. ¿Sabes? Eh, Dudo, o sea, lo más seguro es que alguien tome ese teléfono, ¿ok? Eh, ¿Sabes a lo que me refiero? Y no sé si es que en, en, en Nueva Zelanda, eso es como que si yo no es mi teléfono, lo agarro y es lo, lo normal en la cultura. Pero en la Latam, desgraciadamente, y además, ¿sabes qué? En Norteamérica también debe ser igual, no me jodan, debe ser igual. Eh, entonces, a mí me parece que el tema de los scammers, que obviamente apesta. Yo creo que es algo que, que, que se soluciona muy rápido del lado del jugador y que no hay forma alguna de solucionarlo. No hay forma alguna de solucionarlo. O sea, hagas lo que hagas para evitar que, que escameen a los jugadores. Ya sea como que te diga, oye, este item tiene 6 Y salga arriba, que te tome una suma total de las exalted o caos que tengas y todo eso. Eh, aún así, gente que, que los van a escamear. Aún así gente que lo van a escanear, va a buscar la forma de cómo hacerlo, Pueden que sea menos, pero ver si iba a existir desgraciadamente. A mí esto, ojo, obviamente a lo que estoy de acuerdo, es malo, pero no creo que sea algo que sea posible de solucionar por completo. Directamente no es algo posible. Pero when someone scams you en Path of Exile, like you know you messed up, right? Like there are ways that you can make sure that you never get scammed, but if you're just slipping and not paying 100% attention en every single trade, There are a lot of you know different psychological and game mechanic manipulations that people do to, mm -hmm. you know, to pull off these scams. That's yes. really what I'm primarily trying to solve here. And then the second problem here is that people just don't reply. You go down the line, you whisper 8, a thousand people trying to trade your exalt for chaos or vice versa. And or you just want to do those, you know, one alchemy trades. You're just trying to get started in the league. You want to buy like a gold rim or a tabula, just a know, two or three weeks into the league. And no one sí. replies because it's a pain in the butt. And why is that, right? I think it is primarily because it's so interruptive and, claro. and honestly painful. I would love to trade you my gold run for one alchemy. I want to get that out there and make sure that someone's yes. getting value out of it. If I'm doing like a deli juiced mirror in a breach or a blight, or I'm in lab. Yo, traería hasta los dos meses de la liga por un alchemy si fuese instantáneo. Pero yo te haría por dos meses dentro de la liga por un alchemy. Si fuese algo que nada más tengo que poner ahí y cuando se venda, se vendió. Yo lo haría, dude. Lo haría Yo soy así, yo soy un enfermito. Probablemente no valga el tiempo en el que pongo el trade. Esto, no me importa, dude. yo lo haría porque sé que eso es un alchemy que no estoy teniendo si, si, si no lo pongo a vender. okay tal es un alchemy exagerado. Ok, un caos, un caos, un caos seriamente. Un caos lo haría hasta dos meses en la liga. Posta, 100% un caos daría dentro de, dentro de la liga, yo vendería cosas por un caos, dos meses dentro de la liga, al do it. Simple, porque es un caos que tengo ahora. Y ya. Pero, como no voy a salirme de mi mapa por vender por un caos, no lo voy a hacer. O sea, es, ese es el problema. Por eso es que ahorita termino vendiendo cosas nada más que si de un exalt en adelante, porque es lo único que me, haría, me daría ganas de, de salir. Pero, así como hice en el video, que cuando paré hace un minuto... En, si lo tengo en venta, yo te voy a responder. Así sea para decirte que no, no lo voy a vender, te voy a responder. Y, y, y eso es algo que, si todo el mundo le haría, o sea, a mí siquiera me molesta que, que me digan, no me quiero salir del mapa, puedes esperar 10 minutos. Me molesta un poquito. Pero, aunque se hace como que, ok, en 10 minutos tengo el ítem. Y ya está. Es un fastidio, pero sí, aunque sea lo tengo. Pero es un fastidio a la gente que directamente no te, no te contesta. Or anything like that. Obviously the game doesn't let me do that. And I think there's room for a little bit of friction to, you know, avoid like a full automated auction house cuz that can be degenerate. As someone who wrote scripts for the old Diablo 3 real money auction house, you know, a decade ago and made a couple thousand dollars doing it, I can tell you if you Ooh. give an industrious player the ability to automate trading, they will, you know, they'll trade down to the lowest common denominator. There Dip are severe risks to fully automating yep. everything, but I Obvio. think we can reach somewhere in the middle that makes both GGG and the players a lot happier. Second up, how do we make this easier so that I can trade from within my map and make it like really, really slick and keep it, you know, just annoying enough, just a little bit of friction there. So it's not something that's you know fully automatable through an API by bots or anything. Third up mm -hmm. regarding price oh, fixers, man. there's a lot of different reasons and it's scams that from price fixing, but a very common one would be Hey, I'm gonna look at this item that's like 10 exalts. I'm gonna own like 20 of them, right? And I'm gonna list all 20 of them myself on the market for two exalts. And then I set up a price snipe so that when someone lists it around two or just under 10 exalts, I'm gonna buy it up. The real value of the item is hidden from the trade site. Oh. And people are just gonna like, you know, they hit Control D with Awaken PoE trade, they do a quick price yes. check, and, you know, they scroll down, they see Sucks. the first 20 or 2x, they put theirs up at 2x, and then immediately get a whisper from the base and then they get a super scam price on on buying the item here and my proposal here doesn't fix this. I do think price fixing really sucks. I would love your ideas in the comments below for okay. how to deal with price fixers. It's not a super easy solution. And part of the vision of the economy here is kind of a true capitalist market. And you know, I don't think that's... It's probably not necessarily a full good thing. <laughs> but that is part okay. of the vision here. Anyway, I think price fixers are an issue. Okay, I'm is interested. You know, si in uh, more interested Because it's that it solves some things, but at least it doesn't solve price and fixing. And then fourth up, bots bots right now. Oh. <laughs> if anything, they are the lubricant of the Path of Exile economy. I don't care how much. <laughs> ¿Por qué usar ese adjetivo? ¿Por qué los bots tienen que ser el lubricante? Dude? No puede ser los facilitadores de la economía, no. ¿Por qué lubricante? Dude? <laughs> no podía haber otro adjetivo. <laughs> Pero okay, tiene razón. Much. Chris Wilson says that they're banning bots all the time and a tremendous amount of the fungible tradable market right now and static item trading market is bots and if anything they're the only ones that even reply because it is so annoying to do those trades for the average player. Yes. Price fixers and bots True. do kind of go hand in hand a little bit and if trading by players becomes a lot easier, right? If someone wants to buy 5 regret orbs for 5 chaos, you know normally a regular human's not going to want to do that. But a bot that's just sitting in a hideout, they're going to be doing that all day. If it's very yes. easy for me to do that uh -huh. and not get in the way of my mapping, then more and more players will be willing to do those trades and the bots will have less of a stranglehold on the economy there. Maybe. Because if si more players are interacting in the economy for small cantidades, the bots will to buy the bots do Porque obviamente eso suena, o sea, lo, lo que está diciendo Sub, básicamente es que si tenemos una forma de poder tradiar sin tantos problemas, pequeñas cantidades de currency o pequeñas cantidades de cosas, como por ejemplo cinco regrets o cosas así, yo puedo simplemente hacerlo, eh, ¿qué te va a, o sea, qué, qué limita que el bot simplemente lo haga por eso y sea exactamente lo mismo? No creo que cambie absolutamente nada. Por menos, así no parece que va a cambiar absolutamente nada. Pero, okay veamos. no se sé, no there so enough of an intro there that is the you know the list of problems that okay. i generally want to solve number one is i want to solve for scammers and number two i want to solve for people just not replying and i think okay. there will be some very nice consequences of that that will kind of be soft solutions for the other issues that are going on in trade right now so what is okay. my proposal veamos. for Generally, trying to solve at least those first two issues—scammers and people not replying—and to stay mí. within GGG's overall manifesto by automatically taking items that were requested and offered, and then putting them into a non-interactable trade window. It is very specifically the item that you listed for the price that you requested, and you know, vice versa, if you're a purchaser. So, what I would like to see happen. Is you go to the trade site, in addition to the whisper button, you know, I wanna leave the previous functionality there. I do think there is value for player interaction, being able to discuss the actual value of items, being able to haggle. I think that's a fun and character adding portion of the trade but it shouldn't be the only way to trade in addition to the Exacto. whisper button there will be something along the lines of an official trade request what that will do is send a whisper to the player no matter where vemos. they are they will get a whisper that looks like something like this pretend the accept decline and whisper are like official looking buttons so we would want a little bit more richer interaction here within the trade window so you see official buttons here that actually have the item that you listed mouse over the actual currency make sure that what you see there is exactly mm. what you put forward and the super bonus here is like the worst thing is someone whispers you for a jewel for four chaos and then you invite the person go back to your hideout the person's in your hideout and then you mouse over it and you're like oh that didn't belong in my dump tab that's like a two exalt jewel and then you have to say sorry buddy that's not uh, that's not actually what it's worth right so in this situation you'll get whispered seeing the actual item in the trade window You would okay. see the currency that's going to be offered and it's verified, like, the currency in their public currency tab. You would... I don't know, dude. Porque básicamente lo que estoy viendo... Oh, suena bien. Obviamente es, un, es algo mejor. Mi, mi, mi pregunta es... Eh, ¿Qué tan rápido sería eso? O sea, ¿le doy y se hace el trade instantáneamente? ¿O qué onda? Porque... Digamos que yo estoy haciendo esto. Estoy vendiendo mil cosas, ¿verdad? Estoy haciendo mil cosas. Estoy vendiendo mil cosas. ¿Tú crees que yo me voy a acordar en qué tab estaba el Viper Fang Gemini Claw? No me voy a acordar, dude. No sé, no sé dónde va a estar. Es, es mentira. Y te, te van a, y te puede que te hagan... Tú dices, tú dices bueno, sé. Sí, pero eso viene de, del trade y tal. Entonces no debería haber cambios. Ok... Oh, but si trade. Ya me respondí mi, mi duda okay, stupid, As a purchaser, have to put forth a public tab as well that has the currency that GGG will pull from. And then in the whisper line, you'll see official looking buttons that you can click on that say accept, decline, or just whisper the person back. If you want to go away from the official transaction, if you click decline, the person who's trying to purchase it will see you know trade request declined. They'll know that you know you didn't want to actually do that trade. That'll be like the most likely thing if you you know saw something that you had mispriced, and you'll actually see that you mispriced it when mm -hmm. you get that whisper, not you know after everyone gets to the hideout. And then if you click accept, here's the magic. My proposal is that there will be an official, non-interactable window that pops up, and it will use the ultimatum map pausing logic, and the trade will happen entirely outside Ooh. of the instance. It will just be stash to stash trading between their public tab that has their currency in it and your public tab that has the item in it now how to deal with the space Ooh. requirements there and all that type of stuff that can be figured out a little bit later i you know if something Ooh. doesn't fit in a tab they could just add it to paths, cool. like you do in standard if something doesn't fit so this window will pop up it'll say you know at the top it'll say official trade your your actual map instance or lab or wherever you are will okay me me compró Dude, me, me compró voy a voy a traducirlo en caso de que algo qued, quedara por fuera. Lo que ya estoy diciendo es, básicamente el trade es exactamente igual a como lo tenemos ahora, hasta el momento que te llega el Wisp, ¿verdad? Te llega el Wisp y eso es exactamente igual. Ves lo que quieres y tal, ¿no? Ahora vas a tener tres botoncitos: aceptar, eh, rechazar o whispear de vuelta, ¿no? Tú le das en. Mira, lo paré en el momento perfecto, de paso. Tú le das por en aceptar y cuando le das en aceptar. ¿Se acuerdan en Ultimate? En Ultimatum, cuando tú estabas en la interacción de Ultimero y se detenía todo. ¿Se acuerdan? ¿Se, se, se, ¿Se acuerdan de eso? Bueno, va a pasar eso, pum, se detiene Todo el juego y se ve una, una ventana de trade Que no es interactuable No es interactuable O sea, tú no puedes agregar cosas ahí No puedes quitar cosas de ahí, no puedes mover nada Solo, La ventana solamente va a funcionar Para tener exactamente el ítem que, que tú estabas vendiendo Por exactamente la currency que te estaba ofreciendo el tipo Entonces, básicamente ¿Qué estás haciendo? Es como que te mandaron un trade y tú dices, ok, sí, eso es lo que quería. Pum, lo, lo, lo quiero vender, aceptar. Se detiene todo el juego, ves la, la ventana de trade y en la ventana de trade tienes como una verificación, por así decirlo. Tienes una verificación y chequeas. Y, y chequeas, ok, eh, buenísimo, mi, mi, me interesa, le voy a dar a aceptar. Le das a aceptar, supongo que tienes un delay de un segundo o algo, pum, se regresa, tú estás de nuevo en tu trade. Perfecto. ¿El precio negociable cómo sería? Simple. O sea, en lugar de mandarle la notificación oficial de intercambio, lo que le estarías mandando es un WISP normal como hacemos ahorita. Y, y eso eh, a mí me parece que está buenísimo. Al, alguien pregunta, o sea, ¿no sería más fácil una casa de subasta? Probable, sinceramente creo que no sería más fácil de implementar. Sobre todo porque todo lo que se estaba hablando de aquí ya está hecho, solamente ponerlo de, de otra manera. Pero ya todo este sistema ya, ya, ya existe, mientras que una casa de subasta no existe en Pados Hexal. Obviamente sí existe en otros juegos. Eh, el tema importante es que eh, Chris Wilson y la gente que está en GG no está de acuerdo con una casa de subasta instantánea donde todo lo puedes traer al toque. Eso no están de acuerdo. Y yo creo que esto es un punto intermedio donde podemos tener ciertos compromisos, dude. Sobre todo, ¿saben qué es lo que más me agrada de esto? Lo que más me agrada de esto es el hecho de yo no tener que alguien me quiere comprar algo, ok, saco eso de aquí, lo pongo acá y lo pongo allá. Eh, eso no me agrada. Lo otro es, no sé cómo funcionará el lado de la currency, pero supongo que el que lo, el que lo va a comprar tal vez tiene que tener toda la currency tirada en su inventario. Perfecto, o sea, me parece que está bastante, bastante bueno. Me, me gusta mucho la idea. Ah, en la consola sí, pero esa casa de subasta sabes que no es una casa de subasta, o sea es, es es algo, es como ver un inventario gigante con mil cosas. Eso no es exactamente la casa de subasta, ¿ok? Okay. Totally pause. Al, al final, final de, they have the del video, video lo paso. Because of ultimatum, so they can do that. I want it to look very solid and different. I would propose that it looks like it's set in stone and you can't. There's nothing you can interact with. Que visualmente se vea representativo. To, you know, pop up. Verify that you want to do that trade. but you can't put anything into that window whatsoever. It is just the items that were put forth for that transaction. If both the buyer and the seller both click accept, as I said before, the items will exchange stash to stash. You won't have the item in your inventory. Neither party will have the item in their inventory after the trade happens. You have to go back to the official trade tab that you've had set, you know, with the affinity for all of that, and your item will show up there. So the number one thing here is it stops scammers, right? There is no way to fool this system. No one is interacting with anything. There's... <laughs> no hay forma de. Claro que sí. ¿Tú crees que si la gente se equivoca una vez, no se equivocar dos veces? Come on, sub. You know it. Yo creo que está tratando de vender su idea y ok, ok. Mira, yo, yo ayuda compraste? compraste. Pero eso de que no hay forma de engañar a nadie, tú me vas a decir en serio de que. <laughs> No, no van a dos veces a, a, a engañar a alguien. O oh, lo engañan la forma pasada, dude, por el Wisp y tal. Le ofrecen algo distinto, le cambian el ítem y ya está. O sea, es. Mira, te, te, quiero vender algo por 150k. Mira, me aceptas 149. Sí, vas y ahí te hacen el cambio. Te hacen el cambiazo, dude. O sea, es súper común. O sea, igualito va a pasar. No va a pasar con las cosas. Eh, si usas este trade en particular, no va a pasar. Pero siempre las cámaras van a buscar una forma de hacerlo y desgraciadamente eso es algo que no se puede quitar. Pero si tú siempre usas esto, en teoría no deberían poder escamarte nunca. Entonces está perfecto. Sobre todo el hecho de que supongo que el mensaje oficial que está mandando, eso es otro tema, de que cómo, cómo haría eso, porque la, el, el trade, si te pones a pensar, el trade de Pados Excel realmente no existe. Lo único que hace, lo único que tiene es un listado de cosas y la página te hace un mensaje autogenerado para que tú vayas al juego y se lo escribas a la persona. O sea, en realidad no hay trade. O sea, es, todo es siempre peer-to-peer, -peer, de, de uno a uno. Siempre ha sido así. E, entonces, ¿cómo vas a conectar? La, bueno, supongo que eso es un problema de ingeniería, ¿no? Pero, o sea, conectar la, la web de Pado Hexal con Pado Hexal, ¿qué problemas traería eso? Porque ya de por sí a veces el trade está lento, ¿verdad? Que, ¿Cómo diablos harían con, con, ese, con, con eso? Es, eh, eh, espero que, que algo esté lento no afecte a lo demás. No sé. Pero es interesante. Es interesante. O sea, yo creo que es un problema de ingeniería que se puede resolver. Sinceramente se puede resolver. Obviamente estaba hablando también que otro problema sería eh, qué pasa con. Si, si yo quiero hacer un trade por 500, 600 caos Y digamos que en la tab donde está eso, no cabe. Supongo que te pueden poner una tab eh, de remove only o algo así, ¿no? Pero eh, hay soluciones para eso. So yeah, por si sí se me ocurren algunas y eso es que acabo de, de, de ver la idea. Pero definitivamente hay, hay formas muy interesantes que se pueda hacer esto. And no, like like It's starting a trade and canceling the trade. Que que It is just the specific item that you put forth in an official trade transaction, going directly through the trade website. And basically, all you're doing is authenticating the trade and saying, you know what, I do want to do that trade. And players yes. will be much more active and actually be able to compete with the bots a lot more, right? Like no matter what, bots are going to be able to do those high volume trades a lot more. But in terms of the volume of trades, players will now start to be able to contribute a lot more. And I think that that y is no sé just if better and then basically that a have. rough proposal here for how this would work on the back end. This is obviously pure speculation. <laughs> I'm not privy to their, their architecture. Based on games claro. I've worked on in the past, you would do something along the lines of, you know, when you click request trade. You could set up a temp transaction that verifies that, you know, you have the five chaos okay. and they have the item that will just live in the in-memory cache. That way we don't have to bog down an actual database with, you know, writing anything at that point. If the player mm -hmm. clicks reject, then we can just delete that out of the cache and we're good to go. If the player clicks accept, then we make an actual temporary transaction in the database and it'll be a very, very simple transaction. Okay, una pregunta. O sea, esto ya es algo específico de, de desarrollo de software, pero... Básicamente, voy a tratar de explicar rápidamente qué, qué, qué es lo que está diciendo SOP. Em, en las bases de datos, cuando estamos hablando de bases de datos transaccionales, nos referimos a una base de datos que cua, cada vez que hace un cambio en la base de datos que requiera una devolución, que generalmente es así cuando hablamos de transacciones, porque para una transacción necesitas dos cosas que sucedan, ¿no? O sea saco plata de aquí y la llevo para otra parte, ¿no? O sea entonces esto y hay que salir de aquí y llegar acá, por ejemplo. En el caso de pagos Excel sería saco un ítem de, de mi tab llega a la tab del de, otro tipo, ¿no? Por lo tanto eso se, se considera una transacción. Ahora para eh, tener con, para que la base sea con, consolidada olvídate el, el integridad en la base de datos. Tú usas algo que se llaman eh, transacciones temporales. Eso lo que significa es que una vez que yo diga, yo voy a hacer un intercambio contigo por. No sé, dude, por este peine. ¿Ok? Por este peine, este peine es inaccesible por mí y por ti. Y lo que sea que tú me vayas a dar a cambio por este peine, es inaccesible también por ti y por mí, hasta que se completa la transacción y ahora este peine ya no es mío y va para, y va para ti y lo que me de la persona ahora va para mí. Ahora, ¿por qué eso me parece que tiene un, una cosa interesante que no sé cómo resolverían? Es. Si se crea una transacción temporal en el momento en que la persona mande ese. Eh, el. el trade, ¿eso no evita que otras personas te manden el trade también? Medio color por el peine. <laughs> o sea, ¿eso no, no evitaría que otras personas te mandaran eso? O, lo que, o tal vez entendí mal, y lo que se refería era que él prepara la, lo, lo que va a hacer, más no lo hace. Y cuando tú le das en aceptar y, cre y tienes la ventana, ahí es que crea la transacción. Lo cual sería interesante. Lo cual sería interesante que, que, que lo hiciera así. Y tal vez pueda hasta mandar un feedback. Si varias personas le, le, le mandan eh, ofertas por el peine eh, y se lo vende a alguien, a otras personas le dicen el peine ya no está disponible o está grisado o algo para que esa persona sepan como que, ok, ya está ya no disponible. Entonces, eh, sí, es, está interesante eso. Obviamente. Eh, todo ese tipo de cosas que son transaccionales son peligrosas. Y, no, y digo peligrosas en el sentido de... A, a nivel de... de rendimiento. Porque cuando tienes algo transaccional, tú estás deteniendo básicamente, para garantizar integridad, eh, parte o toda la base de datos para evitar de que lo que quieres hacer ya no se pueda hacer y se quede algo en el aire. Por ejemplo, algo muy común que, que pasa cuando... Tienes un sistema, sobre todo en bancos o algo así, y el sistema se queda sin responder y se cae todo el sistema. Muchas veces es, y lo sé por experiencia, de que alguien intentó hacer una transacción, la dejó en el aire y nunca terminó de hacerla. Y no se refiere a alguien, me refiero a que sí, un usuario de los miles, cientos de miles de usuarios. Me refiero a alguien que estaba jorungando la base de datos y estaba haciendo, yo qué sé, X transacción era algo transaccional y nunca terminó de hacer la transacción. Entonces... Eso detuvo la base de datos para todo el mundo. En el aire, exacto. Eh, entonces, eso es algo que habría que ver muy bien porque Pados Excel tiene pocos errores. En el sentido de que explota la instancia y te manda para, para fuera del juego. Y tú puedes decir como ha pasado como 20 mil veces. Sí, pero te ha pasado 20.000 veces en mil millones de instancias en las que has estado. Es un número muy bajo de errores. Eh, ese tipo de cosas tendría una incertidumbre bastante alta. Sobre todo yo que no sé, y igual que no sé cómo funciona el, la arquitectura de, de, de Padoj Exxon ni nada de eso. Eh, de cómo solucionarían esos problemas. Pero bueno, a ver, vamos a terminar de ver el video que hasta ahora yo estoy encantado. Me encanta, me, me encanta esto, sobre todo porque eh, el hecho este de que me detengan el gameplay... to be able to trade is magnificent, sin tener que dejar el mapa o algo Excellent. Basically, just say, hey, player A, player B, and then a key for the item that's being traded, and mm -hmm. a key for the currency that's going to be traded for that item. Something along those lines already, like I'm thinking of optimizations where you just each player has one tab and if you have an active transaction mm -hmm. you are not able to interact with that tab whatsoever and actually you know what let's go with that <laughs> this is how design works for for software and it's basically just a lockout on your player each player can just have one of these tabs and it can just be a lockout on the player there too this way we can also keep it like kind of small right we could have a single non-quad tab that is set aside for this and if you have an active transaction that whole tab is locked down this way we can keep the volume very low. We can even set a timer here and say you can only do you know one official transaction every minute or every five minutes. And GGG can kind of set the timer and stop it from you know very high volume trades for like crazy active traders or stopping bots or anything. But it will still you know be a very nice convenience for a regular player. Hmm. Everyone is happy, big hearts, roses, kisses around, and the super archaic trade method that feels like it's from 2004 <laughs> can get updated <laughs> no a little 2004. bit. In All right, so obviously, no, there's a lot of other little problems here maybe the infrastructure on the back end could not support something like this as someone who has worked in software for a very long time i know that uh, you know making assumptions about <laughs> what is easy and what is hard is the, uh, the most foolish thing that you can do about yes. el someone else's software right but yes. i think that this is actually a very very important thing yes. in, uh, in path of exile like really the two things that they got to solve for the size of the community growing is you know new player accessibility and approachability to the game it, that that is a serious serious problem that is probably more fundamental than this. But for long term retention and making the game more pleasant to play and a healthier economy, sure. something like this I think would go a long way. It would live within GGG's manifesto and their ideas. By and large, I think this might ah, might be a little bit too acuerdo. far for them. If anything, just get rid of scamming, man. It's, it's really, really bad. And yeah, hopefully this constructive criticism with a proposal for a fix gets seen by GGG and maybe maybe they get some ideas and they don't go this far, but you know, maybe we see some trade fixes. Because yes. it is a long, long neglected portion of the game. All right, I gotta go get ready for the stream. Thanks for watching, and I'll see y'all tomorrow. Bye. That's pretty good, dude. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Les pongo el, el video. Pretty good. Sinceramente. Eh, es mucho mejor de lo que pensaba. Mucho mejor de lo que, de lo que pensaba. Yo, yo creo que es una muy buena solución, sinceramente. Um, hay un par de cosas que a nivel técnico me, me asustan un poco. Sobre todo porque. Digamos que tienes. Eh, los trades que estás haciendo, ¿verdad? Y dice que debería bloquearte toda la tab para que no puedas interactuar con esa tab. Mientras se este va a hacer el trade, ¿no? O durante el trade o lo que sea. ¿Qué pasa si más personas te quieren hacer cambios en la misma tab? Entonces, eh, no sé, supongo que hay que, hay que ver esto y, a, y hasta qué punto quieren eh, permitir esto. Si me dicen, como dice, so, probablemente si implementaran algo así, pondrían como una especie de timer, tal vez 30 segundos, un minuto, cada, cada tanto X tiempo que ellos decidan. Es cuando puedes eh, hacer trades en Pados Excel con este sistema. Porque nada más piensen en esto. O sea, ¿ustedes saben? Ustedes conocen esto. El la en el POE Trade. ¿Se acuerdan de que esto fue la razón de por qué? Eh, <laughs> de, de por qué pusieron limitantes a las API... de todo el mundo. Porque tanta gente estaba usando la Wagner POD Trade y la Wagner POD Trade ni siquiera hace transacciones. Lo único que hace es chequear, oye, ¿cuánto vale esto? Y verifica contra la base de datos que existe, ¿no? Eh, nada más eso. Estaba poniendo la página de rodillas y tuvieron que, que decir, hey, no, no pueden hacer esto, nos están matando la página. O sea, nada más imagínense, si esto fue un problema, imagínense algo que te pide una operación transaccional. Y te probablemente bloquee una tab, le bloquee una tab a otra persona, agarre un ítem, agarre a otra, a otra persona, llega al trade mientras tú estás en el mapa, en una instancia distinta donde están tus tabs y todo eso. O sea, mira, <laughs> no sé, o sea, yo no sé si eso se puede hacer siquiera en POE2. O sea, por, por lo menos como, como han estado armando el juego. Tal vez POE2 es, es lo que eh, termine con el hambre del mundo y todo, ¿no? Pero... Es complicado, es, ese tipo de cosas. Yo creo que el, la dificultad de eso, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el pasado de cómo funciona eh, Pados Hexal, sus APIs y, sus, y, y, y su casa de intercambios, su casa de intercambios no, su página de trades, su página de. Son básicamente foro en la web donde list, listan los ítems. Creo que pudieran ser. Creo que lo veo bastante difícil. Yo dudo mucho que, que algo así lo vayan a hacer. Aunque suena bastante cool. Yo, yo le doy el like. A, 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 mí me, a mí me encantaría ver algo así. Sobre todo porque se nota de que, por lo menos a nivel teórico y por las ideas que tiene Chris Wilson, GG y todos ellos. Eh, ni el, el tren no sería tan automático. Pero sería un poquito mejor de como es ahora. Así que ya. Yeah. I like it. Sigan a sub, sigan a sub y déjenle un comentario en el video. Un emoji, lo que sea. Es un buen tipo.